gracias por venir. Muchísimas gracias a nuestro público asistente hoy día en un programa súper especial dedicado a los niños. Hoy en Doctor TV tenemos este especial y tenemos a un maravilloso público. ¡Mírenlo ustedes! A ver, pero ahora sí vamos a tratar de hablarle a usted, señora, porque estoy seguro que muchos de ustedes o muchas de ustedes han escuchado: mamá, ya me bañé. Y eso puede no ser muy cierto. Ajá. Mamá, ya comí toda mi comida. Y eso tampoco ha sido cierto. Señora, yo le digo que por favor se pongan cómodos usted y sus niños, porque hoy en Doctor TV descubriremos esas cosas que los niños hacen o dejan de hacer portándose mal y que los pueden estar enfermando. ¡Niños en problemas! ¡Es lo que vamos a hablar hoy día! Y para ello tenemos un asistente muy especial. Él se considera prácticamente un doctor. Nos acompaña en este momento Josué Estéfano y tiene 9 años. ¡Adelante, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Roster! ¿Cómo te va, José? Estoy encantado de que me haya invitado a su programa y que para ver los problemas de los niños. Muy bien, José, muchísimas gracias. A ver, y te veo sumamente bien vestido, con tu mandil. Eres casi doctor. Sí. Sí, te gusta por ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas cositas que suelen hacer los niños. Sin mentirme, dime si alguna vez has dicho: mamá, ya me bañé. Sí. Y no te has bañado. ¿Sí? Mamá, ya comí todo. Eso no. Bueno, vamos a ver. Primera cosa que dicen los niños y dicen: no me quiero lavar las manos. ¡Ajá! Acompáñame, por favor, vamos a ver esto. A ver, chicos, es importantísimo lavarse las manos y voy a hablarle a Josué, a usted y a nuestro público asistente. La verdad es que es importantísimo porque nosotros tocamos muchas cosas durante el día. Por ejemplo, le hacemos caricias a nuestra mascota. Nos jugamos en la arena, hacemos huecos. Hacemos huecos, metemos la mano en tierra, ¿no es cierto? Sí. Jugando a las canicas, al trompo. ¿Y qué se queda dentro de las uñas? ¿Qué esconden estas uñas o qué esconden las manos sucias? Después uno va, por ejemplo, a comer y sin haberse lavado las manos, estas cochinaditas comienzan a pasar a nuestra boca y a la larga terminan por enfermarnos. Vamos a investigar. Acá tenemos una laminita especial y esto, y vamos a ir investigando qué cosas pueden haber en nuestras uñas cuando no nos lavamos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ponerlo así. Perfecto. Acá tenemos varias cositas, señora. Estas cositas que están en las manos de sus hijos, si es que no se han lavado las manos. ¿De acuerdo? Lo tenemos acá. Ahora vamos a ver en pantalla qué esconden estas uñitas. Acompáñame, José, por favor. Muchísimas gracias. A ver, chicos, vamos a mirar. ¿Qué es lo que se ha encontrado en eso que hemos analizado? Comida, o sea, hay restos de comida. Hay restos de comida que nosotros a veces, cuando no podemos cortar carne, utilizamos las manos, o si no, metemos la mano al plato, no queremos comer con los tenedores, cucharas. Y después imagínate que no te lavas las manos, hay restos de comida. Hay tierra, como tú has dicho, hemos visto que meten las manos y no se ha lavado. Hay hongos que están en la humedad. Moquitos, incluso después de ir al baño, o las mismas bacterias que hay en la zona, hacen que nuestras manos estén contaminadas. Esto puede generar muchas enfermedades por falta de higiene. Primero, parásitos intestinales, enfermedades como la tifoidea, problemas de hepatitis, problemas de virus como resfrío y la influenza. Y eso solamente se puede ayudar con el simple hecho de lavarse las manos al menos 3 veces al día, ¿de acuerdo? Espero que me presten atención. Vamos a ver una segunda cosa que nos dicen los niños. A ver, adelante. Me encanta la comida chatarra. Josué, ¿sí te gusta la comida chatarra un poquito o no? ¿Cuál es tu comida, a ver, habitual que te gusta? Las
Los chupetines. Los chupetines tienes ahí, yo creo, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Cuidado, casi se rompe. Dejémoslo acá adelante nomás y acompáñame a esta mesita. A ver, señora, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que su niño llega de un cumpleaños? Que su niño llega de una reunión del colegio y resulta que había cualquier cantidad de comida chatarra. Como a veces no hay freno, Josué, a veces nadie te dice, oye, ya comiste suficiente, ya ten ese helado, mejor no te lo comas. Uno comienza a comer comida chatarra y comienza a comer una bolsa, esto, tu chupete también lo mezclas con esto y seguimos comiendo. Miren la cantidad de papas fritas y encima con la mano cochina y sigues comiendo. Incluso viene helado, vienen chocolates y lo ponemos por acá y más comida chatarra. ¿Qué nos pasa después en la tarde cuando regresamos a la casa, Josué? Nos puede dar vómitos, diarrea. Incluso de tanto vomitar, los niños se deshidratan y pueden sentirse muy, muy mal. Vamos a ver una animación de qué cosa es la diarrea y cómo poder hacer para controlarla, ¿de acuerdo? Vamos, acompáñame, por favor. ¡Adelante, señor director, veamos! ¡Ajá! Tenemos el esófago, el estómago, el intestino, y cuando uno come comida, sobre todo, que puede estar infectada por estos gérmenes que están acá, estas microvellosidades que tiene nuestro tracto digestivo, el estómago, los intestinos, se achican. Mire, uno, dos, tres, comienzan a achicarse poco a poco, se achican, y se pierde la capacidad de absorber los nutrientes. Entonces, cuando la comida viene para el intestino grueso, en lugar de retener el agua, se vuelve deposiciones líquidas, diarrea. Todo esto por comer con las manos cochinas y por comer eventualmente demasiada comida de un momento a otro. O sea, ojo con eso. Tercera cosa que dicen los niños. Adelante. No. No me quiero lavar los dientes. Ah, ¿te ha pasado eso, Josué? Sí, a veces. A veces. ¿Y por qué no te quieres lavar los dientes, por ejemplo? Porque soy bajo. Porque te da flojera. Porque quiere salir rápido a jugar, ¿no es cierto? Pero miren, chicos, ustedes que están en nuestro público, ustedes en su casa y tú, Josué, lo que sucede con los dientes cuando uno no se lava adecuadamente los dientes. Vamos a mirar acá. En lugar de tener una sonrisa bonita, en lugar de tener problemas, miren qué cochinos se ven estos dientes porque no se ha pasado bien el cepillo. Y tenemos otra imagen, vamos a mirarla. Miren, pues... Doctor, sí, ¿le podría hacer una pregunta? Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo se llaman esas cositas negras? Estas cositas negras se llama sarro. Cuando uno no se lava, eso se vuelve duro, muy duro, muy, muy duro. Desacado. Y por lo tanto, ya ni siquiera el cepillo de dientes sirve. Y eso puede malograr la masticada, la mordida, y puede generar, por supuesto, que caries. Acompáñame un ratito para enseñar cómo es que se tienen que lavar los dientes. Acá tenemos un joven que puede ser como de tu edad. ¿Cómo te lavas los dientes tú? A ver, coméntame, Josué. Yo me lavo en circulitos, de arriba, abajo. Me lavo en círculos, me lavo arriba en círculos y abajo en círculos. Y después uno se enjuaga la boca, ¿no es cierto? Perfecto. La idea, amigos, es que acá tenemos, miren el cepillito. A ver, abre la boca, Josué. No, no, pues vamos a hacerlo acá en la figura. Perfecto lo que has dicho. Primero comenzamos en orden. Es bien importante lavarse los dientes en orden y siempre de la misma manera para que no se nos vaya a pasar alguna zona que no nos hemos lavado. Vamos a escoger esta zona de atrás, por ejemplo. Metemos el cepillo y muy bien, como has dicho, se hay que lavar así, en redondito. Incluso tratando de sacar algunas cosas que van quedando entre los dientes. Primero para este lado, después para este lado, después para abajo. Finalmente terminamos con la parte central. Lo dejamos y dos veces nos vamos a enjuagar con agüita tibia o agüita fría, de preferencia no agüita caliente. Y con eso estamos seguros de que no hay comida retenida en los dientes. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Cuánta cosa que dicen los niños y nos vamos para allá, José? Vamos a mirar. Álvate, amigo, si es que alguna vez has terminado así. No, no tan sucio. Con no tan sucio. ¿Ustedes, chicos, alguna vez han terminado así? Y esto viene por un tema de no querer bañarse. Mamá, yo no me quiero bañar.
¿Te ha pasado o no te ha pasado? Vamos a ser sinceros. Yo no me quiero bañar a veces, pero no he estado tan sucio. Claro, pues, porque esto tiene ciertas zonas en las cuales nuestro cuerpo tiene un sudor especial. ¿Qué nos puede oler? En primer lugar, nos duele la cabeza, nos huele la cabeza, porque la cabeza tiene una grasita natural que con el tiempo comienza a oler si es que uno no se lava la cabeza. El cuello, ¿cuántas veces nos han dicho, límpiate acá atrás que tienes manchas negras, ¿no es cierto? Ahí está, el cuello, lo vamos a poner ahí. ¿Qué otra cosa puede oler? A ver, por ejemplo, acá. ¡Las axilas! ¡Claro que huele! Para eso está el desodorante, todo. De repente, de los niños, no necesitan usar desodorante, pero si no hacen de esto una costumbre, más adelante pueden tener problemas. ¿Qué otra cosa puede oler? Las ingles, la zona de acá, justo donde está la pierna y la barriga. Luego puede oler... ¡Ajá! Si uno no se lava, imagínese, uno... No se rían, chicos, ¿ah? El trasero, pues uno tiene que lavarse el trasero, por supuesto. Si no, ¿cómo? Y finalmente, algo que es súper importante que tenemos acá, que son los pies. Ajá. Mi mamá me enseñaba, después de jugar, se cambia de medias y de zapatos. Muy bien, un aplauso para su mamá, porque hay que ver, hay que tener una... Eso. José, te voy a pedir que nos esperes acá, porque nosotros tenemos como una especie de demostración de cómo huelen los pies cuando uno tiene así, pero cuidado porque esto puede ser un poquito fastidioso. Ahí nomás, Josué, y vamos a ver. Chicos, tenemos acá un pie cochino, un pie que no se ha cambiado las medias, y la verdad lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Me voy a poner acá unos guantecitos, nos ponemos los guantes, y este pie que tiene 3 días sin lavarse, señora, mire bien, viene así, y ¡juá! Listo. Imagínese, señora, esto puede así oler sus pies porque hay honguitos, hay bacterias, hay sudor, hay humedad y hay un zapato cochino. Yo quisiera aprovechar en este momento para agradecer primero a Josué, acompáñame Josué por acá, por favor. Porque además tengo entendido que usted tiene alguna información súper importante para nosotros. ¿Dónde vive, José? Cuéntame, a ver. Yo vivo en un circo e invito a todos los niñitos que están acá y a usted, doctor Borgan, que vayan a mi circo, que está en San Juan de Miraflores, al costado de la municipalidad. Y acá le traigo unos pases. ¡Unos pases! ¡Qué lindo! Muchas gracias, campeón. Acá tenemos algunos pases que incluso vamos a poder darle acá a nuestro público asistente. Yo me voy a quedar también con algunos y quiero simplemente agradecerte nuevamente, mi distinguido colega y amigo. A usted, señora, también muchísimas gracias. Y a ustedes por su atención. Nosotros regresamos y seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias, campeón.